Filtran en vivo el funeral de Daniel Bisogno y confirman esta verdad. Los medios de comunicación mexicanos filtraron en vivo el funeral de Daniel Bisogno el día de hoy, 24 de septiembre, y afirma que el conductor se murió precisamente de una infección, pues ya tenía varios meses con papiloma. Tal y como lo dio a conocer Patty Chapoy, hoy se despidió a Daniel Bisogno y comentaron que ya no necesitaba estar más, estoy bien. Descanse en paz, comentó la prensa, quien fue a despedir a Daniel Bisogno. Lamentablemente el conductor no pudo resistir al nuevo órgano que se le estaba intentando en su cuerpo, pues las anomalías y las infecciones acabaron con él. Patty Chapoy confirmó y dio lectura al nuevo misa para despedir a Daniel Bisogno que tenemos en nuestro próximo video. Daniel, te vamos a extrañar, comentó Patty Chapoy con lágrimas. Le dio una carta y le pidió a Daniel que tenía que seguir adelante y si ya no estaba vivo, seguir con su vida y después tratar de reiterarse. Las palabras de Patty Chapoy dieron que no era mágico lo que pasaba. Daniel, te vamos a extrañar. Siempre serás recordado en Ventaneando. Te admiro mucho. Pero lamentablemente ya no sirve de nada que sigas estando aquí. Daniel Bisogno, vuela alto. Ahora pedimos por favor puedas ver a AMLO, quien también despidió a Daniel Bisogno en su funeral. Dentro de toda esta tristeza hay algo que sí nos llena de alegría, y es que justamente el día que mi mamá perdió la vida, Daniel mejoró de manera muy importante, cosa que no estaba pronosticada. De hecho, se esperaba que Daniel estuviera varias semanas más en el hospital. Pero creo que puede ser, llámenle un acto divino. Es la intervención de tu madre. Exactamente. Creo que mi mamá tuvo contacto con alguien celestial al que le dijo, llévame a mí, deja a mi hijo. Es muy joven, tiene una hija. Y el día que partió mi mamá, Daniel dio un giro absoluto y empezó a salir adelante. Ahorita Daniel va muy bien, que es creo que es una de mis misiones en este momento, sacar adelante a mi hermano. Daniel Bisogno fue despedido por familia y amigos. Te vamos a extrañar, Daniel. Así fue el último adiós de Daniel Bisogno en su funeral en la Ciudad de México. Y más adelante serán los rosarios para despedirlo. Daniel, fuiste una persona importante para mí, comentó su novio. También figuran otros artistas como Marco Antonio Regil y varias celebridades del mundo de la farándula quienes compartieron con el muñeco y así fueron a despedirlo. Vuela alto, te vamos a extrañar. Fueron las palabras de AMLO al despedir al muñeco y confirmar esta gran verdad, ya no aguantó más. Por favor, comparte con tus amigos y suscríbete a De Todo con Lili, el mejor canal del entretenimiento, solo aquí. Comentan lo que pasó con Daniel Bisogno en esta verdad, con lágrimas en los ojos. Sucedió lo inevitable, ahora o nunca. Daniel, fuiste un buen hombre, comentó. Ahora AMLO.